¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Cheddar ZX. Al fin volvemos con un nuevo video. No he tenido mucho tiempo para poder grabar cosas, pero bueno, aquí como ven en la pantalla, aquí tenemos un increíble juego que yo estaba esperando hace mucho tiempo. De hecho, yo lo estaba buscando y siempre estaba buscando en una página de Facebook que se llama Comunidad 2.0 PS4 Chile, creo. Y toda la gente ofrece juegos y yo andaba buscando un Mortal Kombat de hace, decía 20 lucas ya, pero no tengo 20 lucas y me da lata y viajar todo Santiago para ir a buscar un juego y devolverme a mi casa. Así que mejor espero nomás. Y llegó la hora de Mortal Kombat X, así es. Este es el primer gameplay de Mortal Kombat X en mi canal. Vamos a también a grabar diferentes gameplays versus ojalá online, si es que funciona bien, y muchas cosas más. Hasta el momento no tengo ningún personaje desbloqueado, o sea, lo conseguí ayer el juego, o sea, ayer me lo traje y empecé a jugar. Pero bueno, vamos a jugar One Player, torres tradicionales, One Player. Vamos a jugar de un jugador nomás, ya que estoy solo. Entonces vamos a jugar contra los 10 oponentes y vamos a jugar con... vamos a tirar con... Mira, primero que todo. Aquí está Kung Lao, Jax, Kano, Johnny Cage, Sonya, Kenshi, Aaron Black, Liu Kang, Kitana, Scorpion, Ermac, Kotal Kahn, Reptile, Sub-Zero, Kitana, o sea Midena, perdón, Ferra y Thor, Deborah, Takeda, Cassie Cage, Raiden, Quan Chi, Jackie Briggs, Kung Jin. Tenemos aquí a Goro para poder comprarlo y a... ¿cómo se llama? Shinnok, ahí está. Esto es Mortal Kombat 4, se supone, la historia cuando uno la juega, porque uno en el Mortal Kombat 9 juega para la historia de 1, 2 y 3. Y aquí juega el 4. Pero bueno, tengo los dos Mortal Kombat hermosos. Así que bueno, vamos a tirarnos con Sub-Zero. Cromante. Vamos a jugar en medio porque estuve jugando en difícil y se hace muy complicado. Ahora, en el Mortal Kombat 9 yo juego en experto y es más fácil, pero aquí es complicado. Y Ermac tiene guantes de Spider-Man. Bueno, aquí estamos con el primer gameplay de Mortal Kombat X. Round 1, fight! Vamos! Vamos, por favor, hay que ganar limpiamente. Ay. Toma, aquí. Pero arriba. Acá. No, casi. Bueno, ganamos el primer round. Vamos con el segundo. Vamos. No. Toma. Lo tengo en inglés, Mortal Kombat, sí, eso es lo malo. Si hubiera estado en español, hubiéramos podido escuchar la voz de Johnny Cage en español, pero con la voz de Mario Castañeda, que es la misma de Goku. Es muy bacán, es como, no sé, raro, es como emocionante, no sé. Y no me sé el Fatality, así que perdónenme, pero lo voy a ver. List, finishing. Vamos a ver si me sale. No, no me salió. Bueno, para la tercera. Sub-Zero wins. Vamos. Maldición.
Voy a ver si me sale el Brutality. En este juego podía ser Brutality. No son tan bacanes, pero termináis la batalla de una manera así como mini Fatality o algo así. Porque para mí un Brutality era cuando le sacáis la cabeza, los brazos, el corazón, después las piernas, pura cuestión así. Aquí es diferente, por ejemplo, aquí sacáis una parte del cuerpo, le rompís la cabeza, o lo matáis, no sé, le rompís el mono. Puro golpe. Oh no, fallé, se me olvidó. Pero la cosa es congelarlo y después, cosa que cuando te queda así un poquito de vida, con la espada, gancho y le cortáis la cabeza. Es muy bacán. Oh hermano, ¿qué pasa con la Deborah? Ya, Deborah está en Brute Mode. Oh, qué asco. Vamos por bajito, por arriba. Congelada. Ahora me falta hacer combinaciones de golpe. Agárrala. Bien. ¿Ah, sí? Vamos. Muere. Vamos. Le corté una pata, creo. No sé. Hermoso. Sub-Zero wins. Vamos. Estamos ready con el gameplay Mortal Kombat. Está buenísima la batalla. Son bacanas las fotos como. Round one. Fight. Tengo que grabar cosas de Halloween, maldición. Díganme qué puedo grabar. Puedo grabar los Slender antiguos. Puedo grabar Five Nights at Freddy's. Ustedes díganme qué puedo jugar. Slender de Arrival no, porque ya lo jugué. No sé, pues. Tengo Silent Hill Homecoming. Podría grabar alguna parte interesante o el principio. Ese juego no lo he jugado hasta ahora. Tómate. No lo he jugado mucho, pero el principio ya da cosas. Es que como que. No es lo mismo que un Final Fantasy que te estáis preocupado de. ¿Cómo se llama esto? Estáis preocupado de que te va a aparecer el mono. Sino que en Silent Hill tú estáis jugando y vais con el miedo en todo el rato, porque la música terrorífica, el ambiente, todo es así. Es cuático. Qué bueno. Oh. Bueno. Hielo, para abajo, hielo, martillo no, oh no, no, ahora, no salió, Sub-Zero wins, ¿esta es la quinta batalla o la cuarta? Ah, no, ahora viene la quinta. Liu Kang. Aquí están viejos. Es porque ya tienen a sus hijos o sobrinos o nietos o no sé. Vamos. Ustedes escucharán los botones y pensarán que yo aprieto cualquier cosa, pero no, son. Yo juego así, siempre. Es como. Salto así, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, y aprieto. Aprieto así todo el rato. Cosa que pegue todo el rato y no deje de pegar.
Qué hermoso. Nunca lo había visto ese. Es así. La patada de Yoga. Vamos a ver si me resulta ahora. Cuidado. ¡Oh, no! Ahora. No, no, no salió. Ganamos rápido la batalla, no más cosa que... Lleguemos rápido al final, porque el final se viene interesante, ya que es Chinook, pero Corrupted. Es como un Chinook con mucho más poder. Ahí lo van a ver. Para los que lo conocen, obviamente ya saben cómo es, y para los que no lo conocen, ahí lo verán. Muy bacán el personaje. Pero no se puede usar, solamente el chino normal. Este lugar para Tarzanes. Mira, Tarzan. ¡Oh! ¡Oye, maldita! Negra bastarda. Queda. Bien. Cúbrete, cúbrete. Bien. Así ganó la batalla. A punto. A punto de perder. Vamos. Vamos. Bien. Hermoso. Oye, espérate, se me olvida del Fatality. Ya. Ta 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 ta. Salió. Ay, hermoso. Qué horrible. ¿Ah? Sería horrible que te hagan eso, o sea, es como... Continuamos con la séptima batalla. Kung Lao. Kung Lao, Liu Kang. Liu Kang, Kung Lao. Ropa que brilla. Gorros que cortan. Hombres que tiran hielo. Mujeres que hacen patadas imposibles. Hombre con brazos de metal. Un actor con poderes. No sé. Mortal Kombat. En Mortal Kombat todo es posible. Brujos. Me hizo rayo X. Está hermoso. Vamos a ver. Vamos. ¡Oh, qué bacán eso! Me encanta. Bien. Es muy bacán esos golpes rápidos. Otra vez. Lo congelamos. Pues que vea rico. Oh, bacán. Buena muerte. Subiendo. Sale Chao Kahn en el trofeo. Vamos. Queda poco. Quedan dos más y el final. Es muy bacán esa foto y la cara se ve como que estuviera dibujada, no sé. Este lugar es más hermoso porque puedes interactuar con las cosas, ustedes ya saben. Y podemos tirar una vieja. No voy a pisar. Maté a la nieta de no sé qué. O sea, a la abuela. Podemos molestar al perro también, ese es un perro. Es la teoría de bestia, ¿no? Con cacho, con silla punta. Oye, la medina maldita. Muere. Quédate. Creo que voy a perder. Acá.
No, porque yo soy un guerrero. Vamos. Bien, ¿vieron? Así se gana. Oh, vamos. Vamos, vamos, vamos. Buena pega, dale. Vamos. Buena, hermoso. No me salió. Vamos. Nos queda una más, una más. Oponente 9, Goro. Aquí Goro no está tan, no está tan roto así, por así decirlo, como ustedes le dicen también. O no está tan fuerte. Y te pega y te quita la vida normal. Igual tiene unos poderes malditos. O sea, cosa que te pega y no deja de pegar. Pero en el Mortal Kombat 9 te pegaba y te quitaba la mitad de la vida. Un rayo X creo que te quitaba la mitad de la vida también. Uno te hacía un rayo X al Goro y le quitaba solamente el principio. Aquí no, aquí es como un personaje normal. Sí, es fácil, Goro, no es tan difícil ahora. Ahora, ponerlo en super difícil sería horrible. Vamos, ahora. Goro. Me voy a correr. Mentira. Me salvé. No, 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 no. Aquí te mato, aquí te mato. No, no mate. Vamos, ahora sí. Oh. Mentira, no. No quiero morir. Oye. ¿Qué hice? Madre, maldito, voy a pagar mi venganza. O sea, tú pagarás la venganza. O no sé quién, no sé. No sé qué estoy diciendo. Yo tengo que ganar. Claro, el chino me va a costar, estoy seguro. Es que es muy complicado. Bien. Vamos a hacerle un fatality. Uy, se me olvida. Goro se merece la muerte. Oh. Hermoso. Hermoso. Bueno, ahora viene Chinook. El narigón. Es un argentino, mira. No quiero decir que todos los argentinos sean narigones, pero... Bueno, ustedes ya saben. Miren a Messi solamente. También tenemos chilenos narigones. Yo no soy narigón, pero tengo las fosas nasales gigantes. Y no, no me gustaría que las vean, pero igual se las voy a mostrar. Miren. Puedo respirar como los dioses. Ahora tengo un poco de alergia así. A la primavera, y horrible. Miren, si Chinook es muy peligro, es muy rápido, es todo. Mira, mira, mira. No se va a hacer nada. No le puedo hacer nada. Bueno, ahora nos vamos a concentrar. Porque está dando en fosas nasales. Vamos. ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi le hago! ¡Uy, maldito!
Buena. Buena. Ganamos. Después se transforma. No es que sea este bacán. Pégate por abajo. Barrida. Barrida. Oh, hermoso. Bueno, y ahora viene la transformación. Es el diablo en forma Shinoka. Pero este es muy complicado porque te hace un poder imposible. Bueno, vamos. Por abajo. Bien. Vamos, 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 vamos. Vamos, le podemos ganar, le podemos ganar. Lo malo es que aquí es un round nomás. Vamos otra más. A la primera. Primera. A la primera, loco, bueno. 24 minutos pasamos de estar 10 batallas. Y eso, chicos, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, comentar y darle like a este video. Vamos a seguir subiendo más videos de Mortal Kombat X. Así es, muy presentable la caja. O sea, Mortal Kombat no necesita presentación para ser bacán. Solamente ponía algún personaje, el título y sería. Aquí dice Who's Next. Y sale Scorpion con el Sub-Zero atrás, que ya va a ser el Fatality. Y eso. Hermosa historia. Así que eso, me voy. Adiós y que tengan buena suerte. Chau.